Acompáñame, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Melissa de Rosa, la principal asesora del gobernador de Nueva York, renunció este domingo tras casi una semana de que un informe del fiscal general estatal encontrara a Andrew Cuomo como que tuvo una conducta sexual inapropiada con 11 mujeres. Varios demócratas, entre ellos el presidente Joe Biden y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le han pedido a Cuomo que renuncie o enfrente un juicio político. Mire, el próximo 11 de septiembre se cumplen ya 20 años de los atentados contra las Torres Gemelas, los cuales dejaron miles de víctimas. Hasta la fecha, familiares de los fallecidos siguen buscando respuestas y por eso pidieron al presidente Joe Biden que no participe de los actos conmemorativos a menos que desclasifique los archivos sobre los atentados. Y es que las familias han denunciado reiteradamente que funcionarios saudíes tenían conocimiento previo de los ataques y no hicieron nada para detenerlos. Y mire nada más, el ex vocero de Donald Trump informó que el exmandatario se postulará nuevamente para la presidencia de Estados Unidos en el 2024. De acuerdo con Sean Spicer, los planes de Trump para buscar un segundo mandato se reforzaron en los últimos meses, luego de que el desempeño de Joe Biden en temas como inmigración fueran a la baja. Spicer fue el primer secretario de prensa de la Casa Blanca en la era Trump. En otra información, vamos al sur del continente. Aunque el gobierno de México ya había anunciado la posibilidad de ser sede en las conversaciones entre el presidente de Venezuela y la oposición, el encuentro en nuestro país fue confirmado por Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que México se ofreció como sede del diálogo entre su gobierno y la oposición venezolana. Ese diálogo ya tiene un documento. Tiene un documento redactado. Está en este momento debatiéndose la agenda. Hay 7 títulos en la agenda que están debatiéndose. Y en los próximos días se anunciará la fecha. Maduro ha expresado su disposición a dialogar con la oposición que lidera Juan Guaidó, a quien más de 50 países consideran el presidente encargado del país, tras desconocer la reelección del mandatario venezolano en 2018, que consideran fraudulenta. Guaidó también ha dicho estar preparado para sentarse con el gobierno. Exige un cronograma de elecciones que incluya comicios presidenciales. Estados Unidos y la Unión Europea ya han expresado su disposición a revisar sus medidas de presión si avanzan las discusiones en pro de elecciones creíbles. Venezuela se prepara para celebrar comicios de alcaldes y gobernadores el 21 de noviembre, que Maduro se ha comprometido a respetar buscando recuperar reconocimiento internacional. La última vez que gobierno y oposición se sentaron en una mesa de negociaciones fue en Barbados en 2019, respaldados también por Noruega. Esas conversaciones se agotaron sin acuerdos. Imagen.